ensayo que estamos preparando para la gala de esta noche. Quiero aprovechar ahora que estamos aquí con todos los niños que esta noche participarán para dar este mensaje de solidaridad. Yo sé que en estos tiempos de crisis, sobre todo, es muy difícil, sobre todo, pensar en el prójimo, pero cuando uno se involucra en el grado en el que yo me he involucrado, viniendo hasta aquí, hasta Tánger, visitando a los niños, estando con ellos, viendo la realidad que cada día están viviendo y sobre todo con esas ganas de vivir, esa ilusión, debemos pensar que somos unos privilegiados y que debemos de ayudar con todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos. Para mí, a partir de hoy, la ONG Ningún Niño Sin Techo va a formar parte de mi vida, de mis proyectos, junto con la Jackson Family Foundation, y sobre todo porque mi educación, mi cultura y mi ejemplo como gran fan de Michael Jackson va a ser seguir difundiendo su mensaje, ese mensaje de We Are The World, de Here Are The World, de ayuda por los más necesitados, y que estoy seguro que entre todos podemos hacer un gran cambio. De Mirage. Es como la vista, ¿no? En Tánger, en un hotel, restaurante con su playa privada. ¿Todo esto es playa privada del hotel? Que el hotel se llama de Mirage. De Mirage también. Y como anfitrión tenemos al señor Hakim, que nos está haciendo toda la visita turística de los lugares más emblemáticos y de alto nivel de Marruecos. Señor, ¿cómo se está ahí? La gente está asustada. Mira, tengo tres fotos de la gente. Eso es una foto. Toma. maravillas hay aquí, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Nos venimos a comer ahora con Jaquín, que está allá adentro, al Ocean, un restaurante que está a pie de playa donde se come muy, muy bien. O sea que yo creo que esto te va a gustar aquí. Me va a encantar, vamos. Y además quiero reivindicar una cosita, porque a mí la hipocresía no me gusta y la ignorancia es muy susodicha. Y tengo que decir que en España, y voy a hablar en nombre de quien se sienta a lo mejor, el prejuicio es uno de los mayores males en este mundo. Todos lo hemos hecho y me incluyo en ese bote, pero el desconocimiento de cuando hablamos de Marruecos en ese grado peyorativo, con ese tono despectivo, con desconocimiento de causa, porque ponemos a todo el mundo en un bote, pensamos que están en medio del desierto, pensamos que son como una raza... Los nómadas o... Claro. Exactamente. Y por favor, hay que documentarse, hay que visitar Marruecos, hay que disfrutar de Tánger, de su gente, del día a día, porque la verdad es que en muchas cosas tenemos mucho que aprender. Está bien, y tiempo, ¿eh? Mira cómo no están haciendo fotos de ahí. Bien, bien. Ah, justo. Creo que por primera vez voy de Michael Jackson a la playa. Nosotros vamos a ir al Zoco y vamos con esta cámara pequeñita, más de mano, más discreta. Sí, como aquí a grabar por la calle es un poco complicado, pero vamos a ver que no me lo pasamos. A ver si encontramos por ahí, ¿vale? Vamos, vamos.